El proyecto Vivienda Social para el Niño Costero es un proyecto que se desarrolló justo en la situación de emergencia del niño en Piura, el cual intenta resolver la habitabilidad en el desierto, tomando en cuenta y optimizando los sistemas tradicionales de la costa norte del Perú, como la quincha, la estera. Con este proyecto intentamos dar acceso a la vivienda a las zonas rurales y zonas de posicionamiento emergente de las zonas del desierto de Piura. Teniendo en cuenta la sostenibilidad del proyecto, muchas de esas familias no tienen agua ni luz en las zonas rurales. Entonces tenemos que trabajar con estrategias secas, con estrategias que tengan impacto pero que no atenten contra el ecosistema, no utilizando agua, si bien sabemos el agua para estas personas es netamente para vivir. Construir con materiales que necesitan agua es imposible, ¿no? Entonces el impacto que vamos a generar a nivel sostenibilidad, a nivel estrategia de posicionamiento del desierto es viable, es factible. La durabilidad del proyecto lo determina el usuario y todos los insumos que son renovables, el usuario perfectamente los puede dominar y generar por sí mismo, manteniendo la calidad del proyecto y manteniendo la viabilidad y la estrategia de supervivencia en el desierto para poder sobrevivir a un posible abatimiento climático futuro. Gobierno del Perú. El Perú primero.